negocios son los negocios. Por eso, papá, el programa de él es una porquería. ¿Sabes cuánto tiempo va a durar al aire? Además, no puedo creer que prefieras dejar a cuatro familias en la calle. No se trata de lo que yo prefiera, sino de lo que es mejor para la empresa, y tú lo sabes. ¿La verdad, papá? Entonces, no entiendo cómo se te pudo ocurrir darle trabajo a Silvia. Tu hermana, tienes que apoyarla. ¡No, no es mi hermana! Es la hija de tu amante, que es diferente. Como sea, te tienes que respetar. Explíqueme de qué manera crees que te va a servir en el departamento de diseño de imagen. A ver, ¿qué quieres, que todas tus actrices terminen vistiéndose como ella? Creo que es una buena oportunidad para que empiece a conocer este negocio. Parece que no la conoces, papá. Dime, ¿cuándo has visto que termine algo? Hijo, no he tomado ninguna decisión todavía. ¡Lo que sea, papá! Una cosa te digo, Silvia no va a trabajar en esta empresa. ¡Papá! ¡Una ambulancia! ¡Pídele una ambulancia rápido! ¡Papá! ¿Tú haciendo televisión, Delia? Yo... Me parece increíble. Bueno, es que hay que diversificar las inversiones, ¿o no? Bueno, ¿y has hecho negocio con ese programa, Delia? El negocio no me importa. La razón por la que decidí hacer ese programa no fue por dinero. ¿Entonces? Es una larga historia, me da mucha flojera, luego te la cuento. Ay, no seas mala, Delia, dame un adelanto. No, luego. Come. No, papá, no volví a la droga, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué quieres que piense? No me contestas, nadie sabe nada de ti, mírate cómo estás. Además, Hernán me dijo que te había visto muy mal. Hernán es el que está mal, papá. Ahora se cree el papá de Betty. Hernán no se cree el papá de Betty, es el papá de Betty. Como sea, no me gustó cómo me habló. Seguramente está preocupado por ti, igual que nosotros, Javier. Si no has consumido drogas, ¿qué es lo que tienes? No te dije que nada, papá. Nada más estoy de malas. ¿Es eso? ¿Me lo juras? Sí, papá, te lo juro. Todo está bien, ¿ok? ¿Por qué apagaste tu teléfono? Es que no quería hablar con nadie, papá. Perdóname. Nada más salí a caminar, ¿ok? Está bien. Con permiso. ¿Acomodaron bien, hijos? Sí, sí, papá, muchas gracias. ¿Me pasa la salsa, porfa? Ay, ya, dámela, porfa. Gracias. ¿Te da tanto gusto verte como eres, hija? Sí, te faltó decir como la gente normal. No, bueno, yo me refería a... Ya, papá, es broma. Oigan, yo la verdad no lo puedo creer. Nunca me imaginé esto, mamá. ¿Qué? Pues mira. Pues qué, mi amor. Aquí estamos juntos, toda la familia. Bueno, hijo, si yo no hubiera cometido... Ya. Mira, ni hablemos del pasado. Quiero suponer, además, que las cosas pasan por algo, ¿no? Yo también. Y a lo mejor ahora sí podemos ser una familia normal. Vas a ver que sí, vas a ver. Sí. Ay, papá. ¿Lo probaste? No. Yo tengo la mía, gracias. ¿Qué pasó, hija? Silvia, estás pálida. ¿Qué te dijo Octavio? Que mi papá se puso muy mal. Que está en el hospital. Ay, puedes hacer con esa recámara lo que quieras, Vanessa, ¿eh? Mil gracias, Julián. De nada. Vamos, vamos. ¿Estás bien, Emiliano? ¿O necesitas algo? No. Solo estaba pensando en lo que dijimos hace rato. ¿Y a qué te refieres? Pues a todo. Pero cuando vi que estábamos juntos, así como antes, papá. ¿Hay algo que te parece raro? ¿Qué es? No es mala onda, papá. Pero yo creo que mi mamá sigue estando muy triste por lo de Martín. Sí, 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 lo sé. Entiendo que no es mala onda tuya, simplemente así son las cosas y... Aquí si alguien tuvo la culpa de todo eso, fui yo. No, no se trata de poner culpables, papá. Yo lo sé, hijo. Pero creo que en esto sí no puedo ayudar mucho. Por lo que me contaste, tu mamá ya habló con él y las cosas no se resolvieron. Pues sí. Creo que fue algo muy valiente de parte de tu mamá. Pero las relaciones entre adultos no son tan sencillas de resolverse. Ay, pues qué mala onda, papá.
Mala onda por mi mamá. Es muy injusto lo que le pasa. Sí, pero mira, hay que resolverlo por partes. Pero todo va a estar bien, hijo. Bueno, pues ya, me voy a dormir. Gracias por todo. De nada, descansa, ¿eh? Gracias, y bueno. Sigue tu papá. ¿Qué te dijeron? Un coágulo obstruyó la irrigación de sangre al cerebro de mi papá. Lo están operando en estos momentos. Pero no saben si va a recuperar sus funciones normales o si se va a salvar. ¿Qué le pasó a esto? Decirte que no me estoy metiendo nada y que te amo. Ariel, yo te creo, pero estoy preocupada por ti. Pues no te preocupes. Nada más fue un mal día, ¿ok? Pues sí, pero en la escuela no sé. Sentí como si le tenías miedo a algo. Volteabas para todos lados, Ariel. ¿Qué es lo que te da miedo? Perderte, mi amor. Porque eres lo más importante en mi vida. No me vas a perder nunca. Te amo. Que duermas bien. Pero bueno, es un gran desperdicio que ella sí se tenga que morir. No te atrevas a tocarla, ¿eh? Platicó Hernán lo que pasó hoy. Pero Ariel no te metió nada más. ¿Cómo puedes estar tan segura de ti? Para empezar, porque yo lo conozco. Y sé cómo se pone cuando está mal, ma. Pues Hernán piensa que puedo haberle caído, hija. De verdad no, mamá. Es otra cosa. ¿Qué? No sé, no me quiere decir. Pero yo estoy segura de que Ariel le tiene miedo a algo. Octavio, ¿cómo está mi papá? ¿Tú qué haces aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Para tu información, soy muy amiga de Armando Longoria, así es que la que no viene al caso aquí eres tú. Aunque, claro, seguramente estás quedando bien con Octavio, ¿verdad? No, yo no necesito quedar bien con nadie. Ah, por favor, está clarísimo. ¿Quieres aprovechar la situación para convencer a Octavio de que aproveche la ausencia de su padre y te ayude con tu programa mucho? Ay, qué tonta. Martín Castellano, dichosos los ojos. Delia, ¿cómo estás? ¿Quién es esa muchachita tan delgadita? Ella es Mireya, mi novia. Ah, ¿Mireya qué? Ariana. Nada más quería saber si venías de familia. Vengo de familia. Claro. Ay, Martín Castellanos, dichosos los ojos. Tú me entiendes, ¿verdad? Mi amor. Hola. Ven, necesito que vengas abajo conmigo, ven. ¿Qué pasa, Roberto? Ves que te tengo una sorpresa. ¿Y por qué no la subes? No, porque no caben en el elevador, ven. Ay, ¿qué es, Roberto? Ven, ahorita ven. ¿Todo bien? Pues sí. Si necesitas algo, voy a estar en la sala. ¿Qué pasa? Nada. Que te ves hermosa. Julián. Es la verdad, Vanessa. Ninguna mujer es rival para ti, Vanessa. Ninguna.
ey, no veas, ya vamos allá. No seas tramposa, no estás viendo. Viendo. No, no, tramposa, no ¿A veas. ¿A dónde vamos? Ya, a ver. ¿Ya? Una, dos, tres. ¿Qué es esto? Es un auto nuevecito. No, pues sí, ya sé que es nuevecito, pero... Es tuyo. ¿Qué? ¿Mío? Yo, Roberto, no puedo eso. ¿Cómo mío? ¿Es para ti? ¿No te gusta? No, pues sí, me gusta, pero es que no sé manejar. Bueno, pues ya te enseño. ¿En serio me vas a enseñar a manejar? Claro, es para que ya no andes en pecero, ni microbús, ni nada. ¡Ay, me encanta! ¿Quieres dar una vuelta? Sí, bueno, pero tú manejas. Sí. Mira, ¿eh? Alarma, ¿a ver? ¿Sabes? No. Sí, claro. Muchas gracias por el regalo. Porque tal vez la vida no vale lo mismo. Entonces esa es la famosa Paulina Álvarez y Junco. Esa misma. Ah, no, pero es una revista, una igualada de lo peor que hay. Sí, ya me había contado la chiquis. Y también me dijo que Octavio estaba sufriendo por ella. Para gusto, porque se lo tiene bien merecido. Pues no deberías estar tan triste, niña, no sabes cómo es. Siempre se sale con la suya. Y lo que en realidad quiere es asegurar su futuro a la televisión. Yo no voy a dejar que una cualquiera se meta en el negocio de mi papá. Pues eso es lo mismo que yo digo, mijita. Tú eres la única que puede rescatar esa televisora de esa vieja. Porque evidentemente tu hermano, pues míralo. No tiene los... pues los tamaños, ¿verdad? Para lo que hay que hacer. El problema es que en este momento no podemos conocer con precisión los efectos que tuvo la embolia en el cerebro. ¿Cómo está mi papá, doctor? Estable. Gracias a Dios. Pero le decía a su hermano, señorita, que hay partes del cerebro que se quedaron un tiempo considerable sin irrigación sanguínea, sin oxígeno. Pudieron haber muerto muchas neuronas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no sabemos si su papá va a volver a ser normal. Ni siquiera sabemos si va a volver a hablar. ¿Quiere decir que se va a quedar como un vegetal, doctor? No lo podemos saber en este momento. Octavio, Octavio. Descansaste. Te diré. Soñé con Martín. Ayer estuvo en la casa. ¿Ya sabe todo lo que pasó? Sí, sí sabe. Me dijo que te dijera que si necesitabas algo, que no dudaras en llamarlo. Bueno, tampoco fue así, pero... ¿Pero qué? Vanessa, yo siento que tú tienes razón, que él te sigue queriendo. De veras, yo no entiendo. ¿Por qué sigue con ella? Pues yo tampoco. No sabes cuánta falta me hace. ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Nada más te estoy checando que hagas bien tu chamba. Ya te dije que lo voy a hacer. No necesito de ninguna nana. A ver, ¿cuántos clientes nuevos me tienes? Ninguno. En esas ando. Pues solamente tienes hasta hoy en la noche. Sí, sí, sí. Espérate. Tranquilo con tus nervios, ¿eh? No queremos que tu chava se entere de lo que andas haciendo, mira, ¿verdad? Ya te dije que con ella. No te vayas con ella. ¿Con ella? No, bronca, ningún problema. Siempre y cuando tú me cumplas. Mira, el business... está con los chavos bien, con los riquillos. Y eso es lo que quiero, que me consigas clientes con lana. ¿Entendido? Es que es increíble, ¿no? Nunca me imaginé que estaríamos otra vez todos juntos. Que Julia se portaría así. Así, tan lindo conmigo. Sí, ya hablaste con él con respecto, Martín. Más o menos, pero no me siento nada cómoda hablando con él de esto. Claro que no. Obviamente que no. ¿Vanessa Noriega? Sí. ¿Por qué nunca me habías contado que tienes una hermana? Porque no es mi hermana. Es hija de la señora que se casó con mi papá. No nos llevamos en absoluto. ¿Por qué? A mí nunca me gustó la forma en que manipulaba a mi papá. ¿Cómo? Para mi papá, Silvia siempre fue como su princesa, su consentida. El caso...
caso es que mi papá le concedía a Silvia cualquier cosa, a pesar de que ella nunca terminó ni una carrera, ni un trabajo, ni nada. Y lo último que mi papá le iba a dar es la dirección de diseño de imagen de la televisión.